Hola amigos de TechCetera, hoy estamos con Germán, él se va a presentar y nos va a contar qué hace en Oracle. Hola Felipe, ¿cómo están? Me llamo Germán Borromey, soy presidente para Oracle Colombia y Ecuador. Bueno, Germán, la inteligencia artificial está llegando al data center, ¿cierto? ¿Qué tipo de cambios genera esta llegada? Esta llegada es un hito muy muy especial y particular para Colombia, porque estamos trayendo la primera región de nube de clase mundial aquí y a suelo colombiano. Y si lo tengo que resaltar, son tres características fundamentales. La primera tiene que ver con la latencia, la velocidad. El hecho de que los datos estén acá, los datos, las aplicaciones, la tecnología va a funcionar muchísimo más rápido, entre 10 y 20 más, veces más rápido que cualquier otra tecnología de nube que hoy se esté hosteando en cualquier otro país. Entonces ese es el beneficio número uno, la velocidad. El número dos tiene que ver con la reducción de los costos. El hecho de poder pagar por uso, poder beneficiarse de contratar aquí en moneda colombiana y ahorrarse costos de conectividad es un activo muy, muy importante para las organizaciones en este contexto de incertidumbre que estamos viviendo. Y el tercer punto tiene que ver con la seguridad de los datos y sobre todo la soberanía de los datos también. Los datos van a estar almacenados aquí, en suelo colombiano, y aprovechar, hacer leverage de los servicios de cloud, de inteligencia artificial para protegernos de los ciberataques, es otro de los activos que van a poder aprovechar y gozar todas las compañías de aquí de Colombia. Bueno, Germán, ¿qué tan diferente es esto, precisamente porque dicen que es muy demandante, ¿sí? Que efectivamente es muy bueno tener los datos acá, pero no para todo el mundo es claro ese concepto? O sea, anteriormente simplemente era donde fuera más barato, allá estaban los datos, pero a nivel empresarial ya eso es a otro precio, como dicen. Primero sí, gozar de una tecnología de clase mundial que sea la misma que la que puedo contratar en una nube en Estados Unidos y en Europa con las mismas certificaciones de seguridad, por ejemplo, es el activo más importante. Y contratado acá, aquí en Colombia, y sobre todo en moneda local. Y sí, las empresas van a poder aprovechar de esto, de poder reducir los costos por este tema y también la soberanía de los datos, que estén hosteados aquí, no tener que sacar los datos afuera del país, no tener costos de conectividad, contratar acá moneda local y por supuesto ayudar a que crezca también la economía de Colombia, no solo de acá, sino también aprovechar que todos los países que nos rodean, por ejemplo Perú, por ejemplo Ecuador, Panamá, otros países de Centroamérica, que puedan hacer leverage de la región de nube y que contraten y vengan a buscar servicios de calidad multinacional hosteados acá en Colombia por empresas colombianas también. ¿Qué tanto esperamos que crezca precisamente con esta llegada de la nube de Oracle a Colombia? El crecimiento puntualmente de nosotros por parte de Oracle es muy alto. La idea es crecer un 100% año contra año en servicios de nube. Ese es un objetivo que tenemos y que lo venimos cumpliendo todos los años. Pero lo más importante aquí es cómo viene creciendo la economía. La economía, un 4,5% del Producto Interno Bruto del país, según un informe del FDI de hoy a la que tuvimos hoy a la mañana, se van a generar a través del uso de las tecnologías cloud acá en Colombia. Hoy se están generando aquí en Colombia 17 mil millones de dólares, ¿sí?, en crecimiento económico relacionado con esto, haciendo leverage de empresas que están haciendo leverage de los servicios de nube, que tienen que ver con tecnología. Y se espera que de acá, los próximos 10 a 15 años, se dupliquen esos ingresos económicos que se están generando actualmente en el 2023. ¿Y a nivel de puestos de trabajo, qué esperamos? A nivel de puestos de trabajo es lo mismo. Hoy se están generando aproximadamente 1.4 millones de puestos de trabajo de acá en Colombia están relacionados con tecnología de cloud. Y se espera que de acá a los próximos 10 a 15 años, también a raíz de este informe de la FTI, se espera que también se terminen duplicando. Bueno. O sea que también va a dar oportunidades acá a todos los colombianos para crecer. Hoy hay una demanda de profesionales de IT muchísimo más alta, ¿sí?, de la oferta que hay. Entonces hay que capacitarse, hay que animarse para poder empezar a entrar en estos que son los trabajos del futuro. Bueno, y la parte de infraestructura en nube de Oracle es muy apetecida a nivel mundial. Hemos visto alianzas grandes que esperamos que nos cuentes, pero ¿cuál es la razón? Porque gigantes, big techs, están mirando hacia Oracle. ¿A qué se debe eso? Nosotros quizás es porque estamos en este momento buscando estar cada vez más cerca de nuestros clientes.
Por eso ya tenemos 46 regiones de nube en el mundo y esta va a ser la número 47, esta que ya está abierta, ya está funcionando desde el 30 de noviembre. Y sobre todo porque las organizaciones quieren buscar servicios world class y a un precio razonable, un precio económico, a un precio en el cual puedan desarrollar, ya se puedan desarrollar, si es una empresa chica, como una mediana o una grande, y poder exportar servicios al resto del mundo. Nosotros no vamos a dar solamente servicios de cómputo y de almacenamiento y servicios tradicionales, digamos, que son comoditizados ya en nube, sino que vamos a dar también y ofrecer servicios de plataforma, como servicios de software, como servicios de aplicaciones nativas directas que nacieron directamente en la nube, y servicios también de inteligencia artificial, de machine learning y de analítica de datos, que son esenciales para poder competir a nivel mundial en el mundo de hoy. Bueno, y a nivel precisamente de privacidad, ¿cómo es la topología de la red? ¿Cómo hacen ustedes para que los datos de un inquilino, ¿sí?, o de un cliente no sean accesibles por otro cliente? La seguridad es esencial, es parte de nuestro ADN y tiene que estar en la conciencia de cualquier organismo o de cualquier empresa que hoy quiera contratar un servicio de nube o que use tecnología. Nosotros y nuestra conciencia, nosotros vemos a la seguridad como las capas de una cebolla, o sea, la separamos en capas, desde la capa física, seguridad física y perimetral, que nadie puede entrar al data center, a la región de nube, que nadie puede tocar un equipo, un disco rígido, como la seguridad de las distintas capas, la de virtualización, inclusive la de la aplicación y hasta los datos mismos. Y lo que nosotros recomendamos y sugerimos y damos la tecnología para eso es que los datos se almacenen de forma encriptada, cosa de que si alguien, alguna empresa es vulnerable a un ciberataque, poder defenderse y que por lo menos esos datos no sean vulnerados, no puedan ser accedidos. La otra es defenderse a través de mecanismos de inteligencia artificial. Nosotros proveemos esos servicios de forma continua, constante. Hoy la única forma de defenderse ante ataques generados por inteligencia artificial es defenderse con inteligencia artificial. Y la otra es la seguridad también en el tránsito. Es importante que el tránsito de los datos viajen de forma encriptada y se almacenen también de forma encriptada. Y por otro lado, lo que hacemos es invitamos a las empresas y las asesoramos en armar arquitecturas de alta disponibilidad, de máxima disponibilidad, para que ante una vulnerabilidad o algo que pase, ¿sí?, en los data centers primarios o en los servicios primarios, tengan una réplica con los datos en tiempo real para que puedan hacer un switch en el momento, ¿sí?, y que no se pierda ningún dato, que una empresa no pierda transacciones, y además al almacenarlos de forma encriptada, que si llegan a ser vulnerados, que no puedan ser accedidos esos datos. Germán, para las empresas colombianas, ¿qué tan importante es el habeas datas? Porque muchos dicen, oiga, es una ley, funciona, pero no tiene dientes. Para nosotros es importante cuidar los datos personales de la gente, ¿sí? Y por eso es importante, y nosotros tenemos como concepto que es un dato, conocer que es un dato sensible. Un dato sensible es un dato que uno lo almacena, ¿sí? Pero cuando vos juntas dos datos que no son sensibles, por ejemplo, el nombre con un dato, un nombre solo, por ejemplo, es un dato que no es sensible. El correo solo por se no es un dato sensible. Ahora, cuando juntas varios de esos datos, inclusive con el teléfono, con la cédula de identidad de una persona, eso sí pasan a ser datos sensibles. Lo importante es cómo se almacenan esos datos y cómo cada organismo, cada compañía que utiliza un servicio cloud, ¿sí?, utiliza estos lineamientos y aprovecha para almacenar los datos de una manera que pueda proteger los datos de los clientes. Para nosotros y como política de la compañía, los datos de nuestros clientes son de nuestros clientes. Nosotros no los podemos acceder, no se los podemos dar a nadie, y cualquier organismo que nos pueda pedir algún dato a un cliente, se lo tienen que pedir a un cliente. Nosotros no accedemos a esos datos. Sí, entonces, como política nuestra, no acceder, ponerme los datos, cuidarlos y ofrecer las tecnologías para dar la seguridad de encriptarlos y poder almacenarlos de una forma que no puedan ser vulnerados. Genial. Y ustedes han hecho alianzas recientemente. ¿Nos puedes contar las dos más grandes que hayan hecho, que no necesariamente tienen que ser en Colombia? Sí, una, dos y hasta tres, te diría. Uh-huh. Una muy importante es la que hicimos con NVIDIA, el fabricante número uno de Graphical Processor Units, donde estamos armando el supercluster más grande, capaz de almacenar hasta 32.000 GPUs. ¿Qué significa esto? Armando una supercomputadora capaz de
mover altísimos volúmenes de información que son requeridos para la inteligencia artificial hoy, para almacenar y trabajar los datos con inteligencia artificial. Entonces el acuerdo número uno es con NVIDIA, otro es con Cohere. Cohere es una de las empresas número uno en desarrollo de inteligencia artificial, con los cuales ya son un socio nuestro para poder acercarles esos algoritmos, esos casos de uso para que las compañías puedan adoptar fácilmente la inteligencia artificial. Y un tercer acuerdo muy importante es la alianza que hicimos también con Microsoft, donde varias de nuestras regiones de nube ya están interconectadas con una muy baja latencia, y varios de los servicios de almacenamiento de datos premium que hoy tiene Oracle solo en sus nubes van a poder estar hosteados también en algunas de las nubes de Microsoft. La idea es que estén en la mayoría o en todas las nubes el día de mañana, pero ya comenzamos con este proyecto que está en vivo en este momento. Bueno, por último quiero contarte que muchos de los encargados de tecnología a veces llevan años en su rol y no necesariamente han actualizado su conocimiento tan frecuentemente. Entonces, una pregunta para esos que tienen el poder de tomar la decisión, pero no necesariamente entienden todo lo que conlleva eso, lo que siempre nos dicen es, ¿por qué Oracle y no otro proveedor de nube? Porque Oracle hoy está acá, está cada vez más cerca de nuestros clientes, lo van a poder contratar acá en moneda local, aprovechar para reducir los costos. Nosotros tenemos una subsidiaria muy grande acá, comparado con cualquier tecnológica. Tenemos más de 1.200 personas que no solo brindan servicio para acá, para Colombia, sino que tenemos un hub de innovación y de implementación de proyectos que da servicios al resto de Latinoamérica. Colombia es muy fuerte para Oracle. El segundo tiene que ver con la velocidad de los datos, la latencia. El hecho de poder elegir a Oracle y contratar servicios acá en Colombia no solo ayuda al país, sino que ayuda a las propias organizaciones a que las aplicaciones funcionen mucho más rápido que lo que están acostumbrados en este momento. Y el tercero, acompañó que puedan asesorarse y que los podamos acompañar con todos los servicios de seguridad y de ciberseguridad y de soberanía de datos que estamos ofreciendo con esta región. Y otro de los factores diferenciales es que además de tener una nube, que de cómputo tenemos todo nuestro set de aplicaciones y de software como servicio que corre también sobre nuestra misma nube con las mismas cualidades que como por ejemplo la baja latencia y poder contratarlo también aquí en moneda local. Perfecto, muchas gracias. Muchas gracias.